a probarlo. Cámara Dragones, bienvenidos una vez más a Cámara Dragón. El día de hoy venimos a un restaurante que la verdad es que es de mis favoritos de comida coreana aquí en Guadalajara. En este restaurante van a encontrar la verdadera comida coreana, Dragones, no como en otros restaurantes. Aquí es un restaurante bien familiar, bien tradicional y que van a encontrar de repente un montón de familias coreanas aquí comiendo y todo, que la verdad es que está bastante rico, miren. Aquí está el restaurante, se llama Gui Gui, la verdad es que no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, este es el restaurante, estamos en Avenida México 2305. Es un localito, la verdad es que se ve bastante rústico, bastante humilde, digamos, pero está muy bonito y más que nada, la comida está deliciosa, Dragones, de verdad. Todas las veces que he venido aquí me ha encantado y es por eso que dije, tengo que venir a hacerles un video a este restaurante, Dragones. Así que vengan a probar aquí la mejor comida coreana y vamos a ver qué vamos a pedir. Miren, Dragones, aquí tenemos el menú. Vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. Vean, arroz y fideos. Estos que son como empanadillas coreanas, empanadas coreanas, tteokbokki, creo que se llama, está tteokbokki. Estos son los que salen en todas las series coreanas y todo que comen, que son como unos pastelitos de arroz glutinoso que le dicen, que es arroz como harina de arroz y que les ponen salsas como picositas. Kimchi, sopa de mandú, eso la verdad es que no sé qué sea. Les digo, aquí la verdad es que todo lo que se van a encontrar es 100% tradicional, Dragones. No es como otros, digamos, restaurantes aquí que hay en Guadalajara, que la verdad es que ya está muy comercial. Aquí literal van a encontrar familias coreanas comiendo y todo, y la verdad es que está bien padre. Incluso vean, tienen hasta siempre películas coreanas o series coreanas reproduciendo en la tele. La verdad es que está bastante, bastante padre. Estofados, vean, hay bastantitas cosas, este que es como arroz frito a la parrilla. Todo esto está delicioso, Dragones. A mí me encanta este. Déjame ver cómo se llama. Samgyeopsa, que es panceta de cerdo y cebollas fritas. Es literal como un asado de, pues como si fuera como tipo tocino, panza de puerco, que la verdad es que está muy muy bueno. Estas, las costillas de res, son una cosa impresionantemente rica. Y obviamente también hay bastantes bebidas coreanas que pues ahorita vamos a ver, Dragones. Y miren, Dragones, una de las cosas que más me gustan es que ustedes mismos pueden venir aquí y tomar las bebidas que quieran, ya sea shoyu, que obviamente lo vamos a probar, o ya sea refresco, cerveza, otras bebidas coreanas de diferentes sabores. Miren, allá refrescos, ese de chupa chup está curioso, refresco de uva, de un montón de cosas. La verdad es que está bastante surtido, ¿eh? Obviamente también hay cosas mexicanas como una cerveza Victoria o una Corona, pero hay bastante surtido. Y la verdad es que a mí se me antoja, vamos viendo. Ay, no sé. Ay, miren, shoyu natural de, ¿cómo se llama? De toronja. Hay de cítricos, de blueberry y de yogurt. Como que, ¿de qué se nos antoja? Hay uno, el que está más bueno es el de ciruela, pero creo que no hay ahora. Así que alguno de esos, vamos a probarlo. ¿Cuál se te antoja? Blueberry. Así que vamos a probar el de blueberry, Dragones. Es este, y se puede acompañar, que es bastante rico, con una cervecita. Así que vamos a agarrar una Corona. Vamos a probar los Dragones. Es una mezcla que normalmente se hace, que es shoyu con cerveza, y la verdad es que queda muy muy rico. Así que vamos para allá y ahorita les digo qué tal. Y listo, Dragones, ahora sí tenemos aquí nuestra bebida de los dioses coreanos. Vean nomás qué chulada. Una cervecita coreana, que digo, una cervecita mexicana, que bueno, no es tan coreana, pero como somos países hermanos no pasa nada. Y luego un shoyu, que he visto que hacen como cosas curiosas, como juegan con esto y hacen así, y se hace como un remolino, pero creo que más o menos, yo creo que más o menos sí nos anda saliendo. Bueno, más o menos, pero bueno. Y luego también sabe cómo le hacen, con una sola vuelta, no sé, juegan mucho con esto. Pero vamos haciéndonos una bebida. Uy, huele rico, huele bien sabroso. La verdad es que no es una bebida con tanto porcentaje de alcohol, tiene 12% nomás, pero igual con una botellita de estas quedan bastante bien, Vamos a probarlo así solo primero y ya después le ponemos la cervecita, que de verdad es que les recomiendo mucho, Huele mucho, mucho a blueberry, de verdad está muy, muy fuerte el olor. Oh, qué rico está. Está muy bueno. Sabe, hagan de cuenta como si le hubieran diluido un chicle bubaló de blueberry, o sea, de arándano, y lo hubieran puesto aquí con alcohol. O sea, está muy, muy rico. Sí, tiene mucho sabor a blueberry. Pero la magia viene cuando hacemos esto, Dragones, vean. De veras, se los recomiendo mucho que lo hagan. Su cervecita con shoyu. Vamos a ver. Sabe riquísimo, de verdad, no saben, o sea, como que esa mezcla de lo amarguito con lo dulce, con el alcohol, o sea, es una cosa pero deliciosa y muy buena para probar ahorita todo lo que nos vamos a comer, Dragones. Salud.
Y miren, Dragones, lo padre también es que aquí puedes comprar un montón de productos coreanos, o sea, además de restaurantes, tienda de productos coreanos. Vean, desde productos de belleza hasta de comida, ¿eh? O también alcohol, vasitos para soju, vean. La verdad es que está bastante padre y bien, bien surtido. Tequila, no sé por qué tequila, pero bueno. Vean, acá abajo están los productos de comida, sopas, shoyu. Y también si quieren comprar refrescos o bebidas coreanas, también aquí hay. Ah, miren, aquí había de ciruela, pero estaba al tiempo. Está muy rico ese de ciruela también, que viene siendo ese de ahí. Este y la verdad es que este de blueberry que probamos están pero bien deliciosos. Vean nomás la chulada que acaba de llegar, Dragones. Este es el galbi, que son las costillitas coreanas, que la verdad es que se ve bien, bien rico. Y vean, a mí, eso lo pidió mi novia. Esto es para los dos, pues, pero son como estilo, como empanaditas, como estilo, como dumplings o gyozas, que les llaman en Corea y en China, digo, en China y Japón, que la verdad es que se ven bastante bueno. Ah, se llaman mandu, en Corea se llaman mandu, y están bien, bien bonitas. Son bastantitas, ¿eh? Pero lo que se ve bien sabroso es eso de Dragones. Ahorita lo vamos a probar también, porque mi novia ya sabe que todo es para los dos. Gracias. Y vean, Dragones, porque les ponen aquí su cuenquito de arroz, obviamente su bowl de arroz bien, bien caliente. Siempre tienen que ir acompañado a cualquier comida con arroz. Y quiero que vean esta chulada. Y así se come, Dragones. Su plato principal, su bowl de arroz. Y normalmente les ponen aquí unas guarniciones. Por lo general son como, digamos, como verduras encurtidas. Estas son salchichas y esta es alga. El kimchi, que obviamente no puede faltar. Vean nomás qué preciosura. Yo amo el kimchi, es una cosa pero deliciosa. Ahora sí, Dragones, ya nos trajeron esta chulada de comida. Nos pedimos tres platillos. Estos que dijimos que se llamaban mandu, que son las empanadas, digamos, coreanas. Este que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahorita aquí se los dejo. Y este que se llama de acá, que ahorita lo probamos, que es el gimba. No, era el galbi, perdón. Este se llama galbi. Y siempre les ponen normalmente este tipo de comida coreana. Así que esta es la verdadera comida coreana, Dragones. Se come su plato principal, siempre arroz. Y siempre unas guarniciones. Así normalmente es la comida coreana original, Dragones, así se come. Así que vamos a empezar aquí con esta chulada, que es, digamos, como pancita de puerco, o básicamente es pancita de puerco con chile. Y los coreanos son famosos por comer bastante chile, así que vamos a ver si esto pica de verdad, Dragones. Provecho. Está picosito leve, no está tan exagerado, pero está bastante bueno, ¿eh? Y casi siempre hay que hacer esto. Mira, agarras un pedacito. Agarras poquito arroz. Un poquito de verduritas. Y así poco a poquito te vas comiendo tu plato y, digamos, que probando todo. Pero lo más bonito y lo más hermoso que van a probar en una comida coreana es esta chulada, Dragones, vean. Esta hermosura que es el kimchi. Así que vamos a probarlo. Un poquito de arroz. Digamos que el kimchi, para los que no conocen, es col fermentada con, digamos, algunas especias, chile y eso. Pero la verdad es que está delicioso. Si te gustan los pepinillos y todo eso, vas a armar de verdad el kimchi. Es una cosa pero deliciosa. Y ahora vamos probando, Dragones, nuestras empanaditas. Vean, normalmente también les ponen un platillo con salsita de soya o algo. Y esto es así. Les dan una remojada. Casi siempre tienen un platito aparte y a probarlas. Estas normalmente están rellenas de col, de puerco, digamos, como de carne de cerdo molida. La verdad es que están muy, muy ricas. Tienen un saborcito bien, bien rico, Dragones. Y lo mejor es que están bien doraditas. Pero el plato estrella, Dragones, es este, miren. Este que mi novia pidió, que obviamente le voy a robar porque ya sabe que todo lo que pide lo tengo que probar yo. Y es este, el galbi, las costillitas coreanas. Donde sea que vayan a Corea se van a encontrar esta chulada. Están marinadas como una salsa dulce, soya, azúcar, no sé la verdad es que, está, que tengan, pero están bien, bien buenas. Y miren, Dragones, un truco para comernos el arroz con el alga es algo bien, bien padre. Miren, van a agarrar su alguita, así, y lo van a poner encima de su arrocito. Y lo que van a hacer es presionar hacia abajo y hacer como si fuera un taquito de alga con arroz, Dragones. Y así, tal cual, provechito. Qué rico está. A mí la verdad es que me encanta el alga. Hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que de esta manera les va a encantar, ¿eh? De verdad, no se pueden perder venir aquí. Está todo bien, bien rico.
Y listo, dragones, ya terminamos de comer aquí en el restaurante Gui Gui. La verdad es que está delicioso, se los recomiendo mucho. Lo que ahora les voy a decir, dragones, es cuánto nos costó y si vale la pena venir y cuánto le vamos a dar. Así que vamos a ver. Las empanadillas, los mandu, gyozas, como les digan, nos costaron 160 pesos el plato. El galbi, que es las costillas, que estaban bastante, bastante bien, 220. El yeyuk, que era un pinche plato, así como no tienen ni idea, de verdad, quedé llenísimo, que fue mi plato que yo pedí, que era la, digamos, la pancita de puerco con verduras y así picosito, 160 pesos, ese está baratísimo y se me hizo muy rico. El shoyu, ese es carito, porque por lo general, como es importado, vale 150 pesos, y la cerveza, 50 pesos. En total nos gastamos 740 pesos más propina, y la verdad es que les voy a decir que está muy rico, sí, sí, vale la pena, si quieren de verdad venir a probar algo 100% coreano, que quieran decir, quiero comer comida tradicional coreana, vengan a Gui Gui, dragones, no se van a arrepentir. Así que les vamos a poner un 9 de 10, dragones. Y muchísimas gracias por haber visto este video. Y si te gustó, suscríbete aquí o ve este video de acá. Muchas gracias, dragones.